Hola a todos, ya estamos en Viledón, después de 10 horas de viaje, ya hemos llegado. Estamos esperando que abandonen el resto de pescadores para poder acercarnos al embarcadero y empezar a cargar y a desplazarnos al puesto. Cuando llegamos esta mañana, estuvimos hablando con el alguacil, nos indicó que las semanas anteriores habían sido muy buenas, que se habían concentrado los peces en la cola, pensando como una doble freza, porque es cierto que muchos peces salían ya con ánimo de reproducción. Y entonces nos ha aconsejado movernos hacia la cola. ¿Qué es lo que nos preocupa? Este aire que veis a mi espalda. Este aire del norte, frío, que empezó ayer, que va a estar durante toda la semana, nos preocupa y creemos que puede afectar a la actividad de los peces. Durante las 3 semanas anteriores ha habido tiempo estable, viento del sur, alguna tormenta por exceso de calor, y eso ha hecho que el agua se oxigene y los peces estén realmente activos. Veremos qué pasa. Hemos decidido hasta mitad de la semana, hasta el miércoles, ir al puesto 10 y luego volveremos al puesto 19, que era el puesto que teníamos inicialmente reservado. Veremos cómo transcurre la semana y en función de eso decidiremos si quedarnos o movernos. Viledón ha tenido un gran inicio de temporada. Durante abril, mayo, ha habido semanas locas de más de 100 peces, puestos que han conseguido 30, 40 peces y ya han conseguido ya 4 peces por encima de los 30 kilos. Veremos cómo evoluciona la temporada, pero todo anima que el año que viene esa cifra se pueda duplicar, porque ya hay peces en torno a los 28, 29 kilos que han sido cogidos en la época primaveral. Es realmente un lago con muchísimo potencial de grandes peces, con gran número de carpas por encima de los 20 kilos y que esperamos que Edwin, mi compañero de viaje, y yo consigamos al menos un pez durante esta sesión. No pedimos más, al menos un pez. Recordaros que entre él y yo siempre hay un juego, una competición, que es durante toda la semana vamos turnando picadas y lo que hacemos es que los 2 últimos días cada uno de nosotros ya juega con su trípode. Esperamos no llegar hasta el último momento para decidir el partido. Y si es así, pues que sea lo más emocionante posible y que gane el mejor. Así que nada, bienvenidos a Viledón, espero que os guste este vídeo. Y nada, espero veros aquí muy pronto con grandes peces, grandes carpas, que realmente es lo que fascina de este lago. ¡Come on! Hi guys, anglers from Spain, I'm Paul, the owner of Viledón. Now we're sitting on my terrace and we're watching the lake in July. The weather is perfect, often very warm for us French and Dutch people, but for you Spanish in summer probably it will be a relief because it will be a little bit less hot than in Spain. Summer fishing can be really good here, but it tends to go up and down with the weather. Like in many lakes, Viledón, the fish are moving all over the lake and they can be on one side, on the other side, in the middle or spread all over the lake. If you make a good area where you bait up, normally you will get the fish during the week on your swim and you can easily catch 20 to 30 fish in a week. But some periods it's more difficult, like also on your home waters, I'm sure. All right. We have our big lake of 40 hectares, 100 acres, and we have about 800 very big carp in here with an average weight of 19 to 20 kilos. The very, very big carp, over 30 kilos. This year there were 4 different caught, and we expect next year to be between 6 and 8 because there were some 28 and 29 kilos caught this year with a very good start of the season. They are very smart, big carp. If you want to catch them, please listen to everything that we will advise you when you come here on Saturday. We will spend all our time and take all our time to help you to get the best out of your session. The only thing you have to do is fish, listen to us, make friends with us, and we will always be there for you. 80% of our clients are repeat customers, and it has been like that for more than 20 years. We are very proud of that. It is not a well-kept secret anymore because Viledón has become very popular during the years, but we keep
a lot of space for our clients. When you come fishing on this lake, you have at least 1.5 hectare just for yourself. For two anglers, you almost have 2 hectares of water to fish. That means that you can fish the way you want, you have the space, you will not have problems with your neighbors or with the people on the other side. I really hope that if you've never been here, that you come over, meet me, meet our friendly staff, use our services, our food services, our rental services. Whenever you have a problem, you need to go to the hospital or you need some shopping or whatever, we are there to help you. We really love for you to come over and experience a week session on Villadon. Very, very welcome. Gabón, vamos. Bueno, arrancamos la sesión de Villadon. Es nuestro primer pez. Es una baby carp, pero estamos seguros de que llamará a las grandes. Hemos detectado una buena zona de peces y nada, al cabo de unas horas se ha hecho ver la primera. Está amaneciendo, como veis, con poca luz, estamos aquí con los focos porque todavía está amaneciendo, pero queda mucho día por delante y seguro que conseguimos dar con más peces. Así que vamos a por la sesión y esperemos que sea de lo más productiva. Bueno, pues no nos equivocamos, aquí tenéis una de las bellezas de Villadon por su genética, una carpa completamente redonda, platito, con 16 kilos y medio, es la 1 de la mañana, ha querido salir en el mismo spot de la chiquitilla, así que parece que hemos dado con la tecla, así que vamos a seguir aprovechando ese punto que sabemos que comen, para seguir intentando traer peces bonitos como este que os mostramos. Muy contento. Y a continuar. ¡Vamos! Un pez precioso. Una forma increíble. Y ya es hora de devolverlo. Estos son los tesoros de Villadon. Ya tenemos uno. ¡Come on! ¡Vamos! Buenas noches, chavales. Mi primera carpa de Villadon. 18 kilos y un poco. Yo muy contento. Mira. ¡Qué bonita! Como os comentaba al inicio de la sesión, antes de empezar a pescar, sabíamos que debido a las semanas anteriores, cómo había de alguna manera evolucionado el tiempo, cómo iba a cambiarnos en esta semana, ¿vale? Con el viento del norte que veis que está soplando hacia acá, temíamos, ¿vale? Temíamos que esto nos pudiera afectar a la pesca. Nos hemos movido al puesto 19, que es desde el cual os hablo, ¿vale? Es un puesto súper amplio, muy espacioso, en el que vamos a abordar los últimos 3 días de pesca, ¿vale? Desde hoy miércoles hasta el sábado.
Esperamos cambiar la tónica de los primeros días, aunque hemos sacado peces, como habéis visto. Vamos buscando esas carpas 20 plus que tanto hay en Viledón. Creemos que lo podemos conseguir. Vamos a ver si las carpas se han movido a son del aire. Creemos que han podido traer los peces a esta zona, dado que por allí vimos escasez de movimiento, no había saltos, apenas, bueno, no hubo picadas entre todos los puestos que estábamos en la zona, solamente nosotros. Así que bueno, tenemos la esperanza de que estos últimos tres días repunte la actividad, los peces estén activos en esta zona. Ya sabéis, puesto nuevo, lo ves todo de otra manera, mucho más, con mucha más ilusión, con mucho más ganas de volver a hacer todo de cero. Y bueno, a ver si hay suerte, a ver si hay suerte y podemos conseguir esas carpas de Viledón, esas buenas carpas de Viledón que tanto hemos venido a buscar. Así que vamos a por ello. Voy a enseñaros el chalet de Viledón, que es el puesto número 1 que pescas desde la presa. Seguidme. Como veis, nada más entrar, tenéis una cocina súper amplia con una mesa para poder aquí cenar, comer en familia. Y veis la cocina, está totalmente equipada. Aquí tenemos vitrocerámica, tenemos frigorífico, tenemos congelador, tenemos microondas, tenemos horno y todos los utensilios de cocina necesarios para no traer nada de casa y poder aquí cocinar en familia. El chalet consta de dos plantas. En esta primera planta encontramos la cocina y, si me acompañáis, vais a encontrar un salón enorme. Aquí tenemos la zona de estar con la chimenea, es maravilloso. Otra mesa para poder cenar tranquilamente en familia. Y aquí vais a ver dos cuartos. El de la izquierda es el cuarto, es el váter, donde tenéis también el cuarto de la lavadora. Y en la zona de la derecha vais a encontrar las duchas. Venid. Como veis, aquí tenéis un baño de doble seno y la ducha totalmente equipada para que podáis ducharos sin ningún problema con todo el lujo. Y en el otro cuarto, como os he dicho, es el cuarto de la lavadora. Aquí podéis lavar la ropa, podéis enjuagaros, podéis tenéis el váter a vuestra disposición. Y con esto cerraríamos la planta de abajo, totalmente, como veis, apetecible para venir en familia. En la planta de arriba queda lo más especial. Tenéis unas escaleras que tenéis que subir. Aquí encontraréis, como veis, dos cuartos. En este cuarto de la derecha, súper amplio, con unas bonitas vistas de los lagos pequeñitos de Viledón y del río que cruza el embalse, o en este caso, el lago de Viledón. Aquí tenéis una cama de matrimonio, tenéis dos camas individuales y, como veis, una amplitud tremenda para poder venir con la familia y con los niños. Como os digo, muy bonitas vistas.
Luego tenéis otro cuarto. Este cuarto que vais a encontrar aquí, que es una cama de matrimonio, ¿vale? Lo cual, con esta habitación y con la otra habitación, podéis venir aquí hasta 6 personas. Y lo más chulo de este chalet es la posibilidad de estar tranquilamente en esta zona de estar, sentada en el sofá, viendo la tele, la televisión, y mirar las mejores vistas que podéis tener. Salimos fuera. Una mesa para poder estar, sobre todo en verano, tranquilamente, o aquellos que fuméis, el poder fumar fuera de la casa. Tenéis esta pequeña rampilla. Y desde aquí, con vuestro puesto de pesca y el embalse de Viledón, para poder poner vuestros trípodes, vuestras moquetas y poder hacer aquí vuestra sesión de pesca. Ni que decir tiene que el coche lo podéis traer perfectamente hasta aquí. Aquí podéis descargar el material, aquí podéis pescar y con vistas a todo el embalse. Esta es la zona, este es el puesto y la zona de Viledón que tiene más profundidad. Aquí más o menos rondaremos casi los 4 metros de profundidad, ¿vale? Lo cual es una zona muy propicia para casi todos los meses del año, ¿vale? Estos puestos suelen estar muy reservados en primavera, suelen estar muy reservados en octubre, noviembre y también en verano, porque al final, con el calor que hace, como os podéis imaginar, el estar dentro de una casa, la pesca se reduce muchas veces a las horas nocturnas. El tener aquí a la familia, el poder pescar desde aquí, la verdad es que se hace muy apetecible el poder disfrutar de este puesto aquí en el chalet de Viledón. Así que nada, ya conocéis un puesto muy recomendable para venir en familia y poder disfrutar de uno de los mejores lagos de Europa. Carpa 21 kilos aquí en el pantano de Viledón, en el lago de Viledón, gracias a Angie Skype 21 300. Estoy súper contento, es mi primer viaje a Francia y me voy súper contento. Y un sitio recomendado para venir a pescar. Okay. Una maravillosa, súper feliz. Bueno, te dejamos en libertad, chiquitina. Esperamos más picadas, nos quedan 2 noches.
tranquilo, mi... Lovely fish. Really, really happy. Woohoo! You want to make a photo too? Come on! Come on! Yes! ¡Vamos! Amigo, es la última noche. Llegamos, como sabéis, siempre Edwin y yo tenemos nuestro particular match. Y última noche y gano 3-2. No, amigo. ¿Cómo que no? 4-3. No. 4-3. Lucios y gardones no cuentan. ¿Por qué no? Tú dices peces. ¿Pesca peces o no? Eso no es un pez, no, eso no es catfishing. No. A ver, es cierto que las ha cogido los peces con la táctica o la técnica del catfishing. Pero hemos venido a por carpas. Ok, mate. Okay. So, gano 3-2. Está muy, muy, muy. 3-2 para la más grande. Es cierto que gana. Yo gano en kilos totales, él gana en el pez más grande. Pero última noche, tienes que sacar 2 y yo nada. Lo veo difícil. Lo veo difícil. Pero todo es posible aquí en Viledón. Sí, amigo. Sí. Muy suerte. Mucha suerte. La noche. Y que gane el mejor. I'm gonna ship this busy with 2 pecs. You cannot get out. Dice que me va a encerrar en la tienda para que aunque me pique no salga. Vamos a ver. Vamos. Vamos.
última mañana es no el grande pez para la competición con Gonzalo. Este momento tres Gonzalo. Todo es posible. Yo pensar dos extra horas para este momento 3-3. Gracias. To go, but it's still possible that in the last minutes Gonzalo's rod goes off. He has 4 rods, I have 3, he's in an advantage, we will see. But for now, I'm the champion. ¿Qué es la campeón? ¿Qué?